Wait a minute, mi niña. It's my intro. Okay? No, 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 no. My intro. Anyways. Hi, Dad. No, 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 no. Buenos días, mi familia del internet. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos al día 8 de febrero. Saturday morning, jumped out of bed. Hoy estamos aquí, yo y Isla, ya fuimos a dejar a las niñas, ya llevan 2 horas en la escuela y yo estoy sentada aquí en mi makeup room slash como computer room y estábamos aquí, yo estoy viendo unos blogs y estaba uploading un blog, si no han ido a ver el blog anterior, se los voy a dejar por aquí o solo vayan y vayan a verlo y denle una manito para arriba y todo eso. Pero sí, aquí Isla, la cosmetóloga Isla, me está haciendo una cola y me quiere hacer una trenza. Entonces, espérate, déjame hablar. Entonces ella quiere que ustedes vean cómo ella hace, quiere que la vean cómo hace su braid, si puede. La voy a poner aquí para que se vea ella. One hair tie. Enseñale la hair tie. This is small one, because we need small. Una colita. For your hair. Para tu pelo. So, first we go like this. Mm-hmm. And then we twist it. Uh-huh. And then we wrap the hair. And then... Again, otra vez. Take two. Ready? Agarras el pelo. You eat it. Ajá. Y le vas a dar vueltecita. Otra vuelta. No, es que le estás haciendo mal. Tienes que hacerle así. No, espérate. Es que no haces caso. Así, allí. Ahora pull it. Yay, you did it. Miren, me hizo una colita. Ahora les vas a enseñar a hacer una trenza. Two pieces. Now we twist, chin-chan. Qué bonita mi trenza que me está haciendo mi Isla. Because I don't want it to fall. No quiere que se le caiga. No. Why? Wow. Aquí la Isla me está haciendo un desmadre en mi cuartito. Me está agarrando mis cosas. Ya está agarrando un poquito de confiancita esta niña y está haciéndome aquí un desarreglado. ¿Verdad, hija? Yeah. Se quiere ir a bañar con Bubbles. Porque la barba le dijo el domingo que se iba, que en esta semana le iba a bañar con Bubbles. So desde ayer me ha estado diciendo que quiere bañarse con Bubbles. Está bien porque yo tengo un desmadre en ese cuarto y tengo que arreglar un poquito la cama. Entonces le va a prender el agua para que se bañe ella un ratito con Bubbles. Pero sí, vamos a empezar a echar agua. Saturday morning, jumped out of bed. Put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Watch me all the time. The day I die, tough luck, my friend. The answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry her anyway. Marry that girl. Yeah, no matter.
Ahorita que la Isla se está bañando, voy a aprovechar que la tengo a ella ahí en la tub. Y no me gusta dejarla solita, me gusta ponerle atención porque todavía está muy chiquita ella. So me traje mi computadora. Ajá. Es okay, put it there. Me traje mi computadora y voy a ponerme a ver unos vlogs. Aquí está esta familia que acabo de hacer una collab con ellos. Acabo de hacer un collab con ellos. Y esta es una familia en Nueva York. Me encantan sus vlogs. So estoy viendo su vlog de ellos. Y yo creo que me voy a poner a editar un video ahorita porque tengo tiempo. Y tengo que aprovechar pues, todos los momentitos que tengo para editar. Entonces eso es lo que voy a hacer yo ahorita. Y nos miramos en un ratito, ¿ok? Your daughter for the rest of my life. Say yes, cause I need to know. I'll never get your blessing till the day I die. Ya salió la Miss Isla del agua. ¿Cómo tuvo tu bath? How was your bath? Bad. Bad? Why? The water's cold. Oh, because ya llevabas mucho rato allí. A ver, ¿tenés manitas de abuelita? Las manitos de la abuelita. Uy, tan rico las manitas. You see, ¿qué pasa cuando estás metida en el agua por mucho tiempo? You see? Pero sí, ya le voy a poner su loción y la voy a vestir. Le voy a poner la misma ropa que andaba porque se la acababa de poner esta mañana. Y no voy a ensuciar ropa por gusto. Y le voy a poner la misma. Pero sí, ya la voy a listar, ¿ok? Ay. Ya han pasado como 2 horas desde que le grabé lo último cuando bañé a Isla. Y ahorita estaba practicando el piano porque me gusta practicar un poquito todos los días porque, you know, practice makes perfect. Pero dije, ¿por qué se oye súper calladito? No se oye la Isla ni nada. Y ahorita me fui a fijar qué estaba haciendo. Está dormida. Se durmió un poquito más temprano el día de hoy. Entonces voy a tomar un tiempo para mí. Y voy a ver si veo algo en la televisión antes de ir a recoger a la Kaeli. Pero sí, ahorita voy a aprovechar y voy a ver qué veo en la televisión antes de ir por la Kaeli, ¿ok? Ahorita le grabo, amigo. Bye. Miren quién llegó de la escuela. Hi. Hola. ¿Cómo te fue en la escuela, Kaeli? ¿Qué traes allí que no te comiste? ¿No te acabaste los crackers? No. ¿No? ¿Te lo vas a acabar tu sándwich? Ok, termínatelo. Y yo estoy bien entretenida porque estoy viendo una movie. Como les dije en el clip anterior, iba a ver una movie ahorita que Isa estaba dormida. Y me encanta ver la movie 13 Hours. Es como de militar, de los militares que cuando los atacaron en, se me hace que en Libia, en el 2012, en septiembre, se me hace que fue septiembre 11 del 2012, los atacaron a ellos y mataron como que a alguien muy importante de los Estados Unidos, el congressman, no sé si era el congressman, algo así. Pero me encanta esa movie y estoy súper entretenida con ella. Si no la han visto, vayan y mírenla. Está, si tienen Amazon Prime, está en Prime. Y también se me hace que está en Hulu. Si tienen la membership, si tienen la membership de Hulu, se me hace que allí también está. Pero sí, ya voy a terminar de verla y estoy súper into la película. Ok, amigos. Ya acabé de ver mi película y ahora vamos a ir a recoger a la Tati y a Gina de la escuela. Y aquí va la Miss Isla conmigo, con su Callie. Enséñales a Callie. She's
Ahí vamos con su Hatchable. Si todavía no han visto ese vlog cuando les compré el Hatchable, se los recomiendo. Está súper chistoso porque todas ellas se volvieron súper loquitas cuando encontraron al Hatchable en la tienda. Y me da risa porque ahora se turnan entre ellas. Se turnan a quién va a cuidar al muñequito, al pingüinito. Ellas se turnan entre ellas cuatro, como en la mañana, Isla cuida a la pingüinita. Y ya después de salir de la escuela, viene Kaeli y la cuida por un ratito. Pero Kaeli es súper mala a cuidarla porque se le olvida. Después viene Tatiana y Pita y la empiezan a cuidar. So, está súper chistoso cómo cuidan a este pingüinito. Creen que es una niña de verdad. Pero les voy a ser súper sincera. Es el primer juguete que veo que les compro. Y le ponen mucha atención. Se pusieron súper, súper excited cuando se los compré. Y eso me hace feliz porque a mí me gusta hacer a mis niñas felices y para eso Dios me las dio, para que yo pueda tratar de hacerlas felices en todo lo que yo pueda. Entonces cuando las veo que cuidan el juguete y juegan con él y se lo comparten entre ellas cuatro, me hace muy feliz. Pero sí, ahorita voy a ir a traer a Tati y a Pita de la tienda. Las voy a traer de la escuela. Y después ya venimos a casa. Yo creo que aquí voy a terminar el vlog porque yo creo que ya no voy a hacer nada. Yo solo voy a ir a recoger a la barba y de aquí que recoja la barba ya va a estar súper, súper tarde y oscuro y no van a poder ver cuando vaya grabando en el carro. Entonces sí, si les gustó este vlog, no lo olviden de darle like, suscríbanse al canal, no se olviden de compartir, ayúdenos a subir a nuestros likes y vistas de nuestros vlogs. Y sí, como siempre les digo, se cuidan y los miro para el próximo video. Adiós. Thank you.